andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad, sean por Andalucía libre España y la humanidad. ¿Ven estos edificios? ¿Ven el pinar que hay justo enfrente? Pues antes de que comenzase la construcción, la arboleda se extendía por toda la zona. Está en la isla de Arosa, uno de los paraísos naturales de Galicia, y ahora toda la población está conmocionada porque se han enterado de que el secretario de organización del PSOE, José Blanco, va a ser uno de los propietarios del futuro residencial. Fíjense lo cerca que está del mar. Está a menos de los 100 metros que exige la ley de costas, pero la construcción sigue adelante. Y es que además varios de los vecinos aseguran que otros dirigentes del PSOE han reservado ya su propiedad, hasta el punto que han comenzado a llamarlo Villasoe. Aseguran que su construcción es legal, porque las licencias estaban concedidas antes de que se aplicase la normativa de costas. Y por esta razón, el ayuntamiento de Isla de Arosa, en manos del PSOE, incluyó estos edificios dentro de su casco urbano. Pero comprueben ustedes mismos el trazado diseñado por el consistorio. Parece que Villasoe está metida a cajón. Y sin embargo, estas casas que ven, situadas detrás del nuevo complejo, tienen orden de derribo. Los vecinos reconocen que la construcción es ilegal, pero que el alcalde les aseguró que con el nuevo plan de urbanismo serían legalizadas. Vayan construyendo, les dijo. Y es que al final las palabras se las lleva el viento. ¿No les parece curioso que este almacén de bebidas no pueda hacer unas simples reformas por estar a menos de 100 metros del mar y que delante de él trabajen estas máquinas para construir el complejo donde Pepiño Blanco pasará los próximos veranos?